Como bien saben, estamos a muy poco tiempo de dejar la soltería. No mames, Grace. ¿No vas a ir a la despedida de tu hermana? Hay champaña en mi casa. Vamos por ella. Es padre que normaliza muchas cosas que para muchas personas siguen siendo tabú, para muchas otras ya no, pero como que el hablar de estos temas de una manera cotidiana y normal, sin juzgar, sino nada más diciendo a todos nos sucede y eso es parte de la comedia de nuestras vidas, que pues hay que reírnos de nuestras desgracias y de nuestras equivocaciones y al final del día aceptar que cada uno de nosotros es completamente diferente al otro. Y creo que en estos personajes se ve, todos son súper diferentes y sin embargo pueden hacer un grupo de amigos increíble porque se complementan unos a otros. ¿Qué pasó? Tenía todo. Tenía el hombre perfecto, el depa de mis sueños. Este depa tan chingón es para ti sola. Sin Eduardo es imposible que Cristina pague este departamento. ¡Le vamos a pagar juntos! Mucho. Estábamos hablando hace rato de eso, que creo que todavía la segunda, y creo que todos lo sentimos, como que la gente se echó las dos, pero, no sé, yo creo que es de las veces que más mensajes he recibido de que la gente la vio, y todos muy positivos. Sí, todo el mundo picadísimo con el final, eso es un constante, ¿no? Como que eso es una... Y en general como de que sí, que el, desde la entrada de la serie, o sea, como que la gente la disfruta mucho, porque es una serie muy luminosa en todos los sentidos, y que hoy por hoy pues estamos como necesitando eso, y que hasta la canción te pone buen humor. Es algo que es muy rico de ver y muy divertido, y que igual y dices, bueno, voy a ver uno, y como que todo el mundo se la acaba echando completa, y eso tiene brutas, que creo que es un gran acierto. Si el pack tan imbécil de Eduardo no iba a servir para nada más que para poner la mitad de tu renta, pues podemos sustituirlo por alguien que haga exactamente lo mismo. ¿O sea, un roomie? No, yo siempre he querido un roomie. ¿Tu marido es un roomie? No. O sea, con el roomie no se coge. Por eso. Yo pienso que cayó en un momento apropiado, sin duda, porque sí es lo que necesita. Lo que nos cae bien de pronto ver un ratito de ligereza y de risa y de cotidiano, y de, no sé, ver como el cotidiano desde un tercero. Y sí, no sé, volviendo un poco a la pregunta, se siente increíble porque el hecho de que esté creciendo y de que lleguen tantos comentarios, cuando salió la segunda, también iba como esto de que fue padre porque no tuvimos que esperar tanto a que saliera. O sea, en realidad terminamos de filmar en ¿qué? Diciembre, ¿no? Diciembre de 2019, y ya para mediados finales de 2020 ya estaba, entonces también fue padre poder verlo y saber que venía la segunda. Lo malo viene ahora, que ya no sabemos la tercera. ¿Todas ellas vienen por el anuncio? ¿Es que alguien vaya a querer vivir conmigo? Hola. Lo último que quiero en este momento es dormir cerca de un hombre. Pero yo soy inofensivo, créeme. Sorry. No mames, ¿qué? ¿Qué? Era un gay, es el roomie perfecto. Sí, un gay tan lindo como tú, lo considero. Pues vale la pena verla porque van a pasar un muy buen rato. O sea, la constante conmigo y toda la gente que sé que la ha visto es que la pasas muy bien. Te identificas con uno o más de uno de los personajes y quiero saber cuál es. Sí, creo que visualmente es una serie muy atractiva, se ve muy chida, muy actual, creo que el casting es genial y hay para hasta los chavitos, o sea, toda la parte de los chavitos, o sea, hay como un casting súper extenso, diferente y variado, y creo que es una serie muy actual, muy contemporánea, que no sé, por ejemplo, mi mamá, todo, o sea, también a los papás les encanta. Okay, para yo la recomendaría más que nada por lo que dijo también Tess hace rato, por la ligereza de los temas tabú y por esta libertad de expresión también. Si no estamos acostumbrados de pronto a ver una serie en donde hay una escena, ahorita por acordarme de una en donde creo que se mencionan todos los, o sea, hay puros chavos y todos están mencionando todos los tipos de drogas que hay y de pronto es como una cosa de claro, no se trata de estar diciendo, claro, este era el camino, consuman, pero es una cuestión de esto existe y vamos a decirlo, existe. Perfecto. Por eso siento que vale la pena.